La gente que habla mentira siempre quiere que lo respeten, pero es que usted no puede andar por ahí de hablador hablando. El procurador quiere que lo respeten, pero ¿cómo lo van a respetar, señor? Yo recuerdo que cuando lo de el atentado contra David Ortiz, hubo un periodista de CNN, ustedes recuerdan que le dijeron, usted dijo que a David se le estaba dando seguimiento. Y él dijo, no, señor, yo no he dicho eso. Yo no he dicho eso. Y él le dijo, sí, pero ustedes emitieron un documento. Dígame, dígame. Y cogió el periodista de CNN y se lo leyó. Le dijo, mire, y ustedes saben lo que hicieron con ese periodista de CNN, que prácticamente lo trataron como si fuera una basura. Porque usted no puede andar hablando embuste así como. Y entonces pensarse que usted es un genio, que usted monta su teatro y que hay que creérselo porque es usted, por su linda cara. ¿Cuál es el problema de eso, procurador? El problema de eso es que cuando usted crea fama como mentiroso, la gente ya no le cree ni lo que es verdad. Ya a usted la gente no le cree nada. Y no le puede creer nada. ¿Con qué cara se paró usted ahí a decir que los 39,5 millones de dólares de soborno para Punta Catalina, eso eran papeles de Excel? ¿Con qué cara se para usted y a someterme a mí a la justicia cuando hay unos contratos que firmó su hermana a nombre de una empresa que se llama Sinra, que se firmaron ilegalmente y que usted, como procurador, lo que debe investigarlo? O sea, ¿cómo cree usted que le puede creer la gente? Pero yo voy a ponerles algo de ahora, de ahora, de ahora. Ustedes saben que cuando se dio la rueda de prensa para hablar de la captura de César el Abusador, yo no puedo decir que sea exactamente así, pero me lo dijo un periodista, que esa rueda de prensa se iba a dar en la DNCD. Pero que el procurador dijo, no, 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 es aquí que hay que hacerla, y que se montó aquel espectáculo, y él comenzó a echarse loa, y a echarle loa a todo el mundo. Que él, prácticamente, yo me lo imaginaba a él en la selva de Colombia capturando personalmente a César el Abusador. Como él hablaba, era que casi que él mismo estaba allá. Vamos a ver lo que él dijo, parte un ching nada más de lo que él dijo. Esta institución, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento de Investigaciones DNI, informamos formalmente que ha sido apresado en la localidad de Boca Grande, Cartagena, Colombia, el prófugo César Emilio Peraltas, conocido como César. Se ha frisado. Yo, para que ustedes no crean que es un audio montado, yo he dicho que paren el video y que vuelvan a ponerlo, así no se frisa, para ver lo que dijo el procurador. Esta institución, junto a la Dirección Nacional de Control de Drogas, el Ministerio de Defensa, la Policía Nacional y el Departamento de Investigaciones DNI, informamos formalmente que ha sido apresado en la localidad de Boca Grande, Cartagena, Colombia, el prófugo César Emilio Peraltas, conocido como César el Abusador. Dicho apresamiento fue posible gracias a un proceso de coordinación entre la Procuraduría General de la República y la DNCD, con el apoyo de los alguaciles federales de los Estados Unidos, liderados por los Marshals en Colombia. Como se dice aquí, el hablador no calcula. Porque, ¿cómo puede el procurador decir eso, Carlito? No, que gracias a la participación, con la participación de la Procuraduría, de lo que sé yo qué, pam, 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 pam. Como que nunca iba a llegar aquí otra versión. Vamos a ver lo que dijo el general de la policía de Colombia sobre quiénes fueron los que participaron en eso.
Hay dos capturas que realiza la Policía Nacional de Colombia en la ciudad de Cartagena, básicamente en apoyo a una solicitud que hace el gobierno de los Estados Unidos a través de tres agencias federales. Se realizan seguimientos a varias personas con el propósito de establecer su ubicación. Entonces, ese señor dijo ahí quiénes fueron los que participaron. Entonces, lo único, en una entrevista más amplia que le hizo Alicia Ortega ayer, el general de la policía, lo único, cuando ella le preguntó, ¿y República Dominicana participó en algo? Él dice, sí, República Dominicana mandó, nos había mandado información de que una persona que es traficante de droga de allá, posiblemente estaba haciendo negocio desde Colombia y traficando con droga, pero absolutamente nada que le pudiera ayudar a ellos. Él no dijo eso, pero bueno, es obvio que todo lo que él dice, República Dominicana no participó en absoluto en eso. Pero para que ustedes vean cómo es la cosa, porque las cosas hay que verlas como son, ¿verdad? Hay que verlas como son. Díganme ustedes, si César el Abusador, piénsenlo bien, si César el Abusador, ustedes vieron ayer el trabajo de Nuria Piera que yo les puse, ¿cómo era que vivía César el Abusador aquí? Todo el que iba a divertirse, iba a los sitios de César el Abusador, en las torres de lujo, de más lujo de aquí, todas, César el Abusador estaba ahí. Con César el Abusador estaban participando en sus fiestas militares, políticos, todo el mundo. O sea, César el Abusador era un hombre que estuvo públicamente y tenía negocios legales que el Estado se lo permitió todo el tiempo. Es decir, y nunca lo involucraron en nada. Incluso, oigan ustedes, cuando a David Ortiz lo hirieron, circuló que había sido César el Abusador, supuestamente por un lío de falda. César el Abusador fue a la clínica donde estaba David, en presencia de todo el mundo. Esa misma noche fue a la clínica el jefe de la policía, fue, creo, el procurador, y fue también César el Abusador. Hay video de eso, no que andaban juntos, pero fueron. Y César el Abusador andaba públicamente aquí, es decir, que nadie puede decir nada. Y después, cuando estalla el escándalo, ajá, que César el Abusador salió de aquí, él solito. César el Abusador sabe pilotear una lancha de esa, no. Y entonces después usted pararse ahí con su desfachatez a decirle a la gente que no, lo capturamos con la participación de nosotros y todo eso. O sea, es como un tipo que él se cree un mitómano, que él se cree lo que dice, su mentira se la cree. Entonces yo quiero que alguien me diga si cualquier cosa que diga el señor Jean Alain Rodríguez, si se le puede creer. No se le puede creer. Y yo no tengo un problema con Jean Alain porque él me sometió. No, yo tengo un problema con Jean Alain porque Jean Alain es el que yo le pago como empleado mío para que haga el trabajo decente que hay que hacer, para que investigue los contratos firmados ilegalmente por su hermana y por su candidato. No importa que sea su hermana y su candidato, no es su candidato ni su hermana que le pagan, somos nosotros. El pueblo tiene que aprender a eso, y la prensa, a reclamarle a este tipo que cumpla con su deber. Entonces él descaradamente se para ahí y dice, no cumplo nada, y después lo que hago es que te imputo, y pretende que le crean, montando teatro y cosas de eso. Ustedes vieron cómo le demostré lo que hizo en el colegio Luz Mundi.
porque él es capaz, él es experto en extorsionar. Va al Colegio de los Mundos y le vocean hasta perro muerto, y después hace que el colegio emita una cuestión diciendo que no, que lo trataron como un dios ahí, y usa las imágenes de los niños ilegalmente, sin consentimiento de los papás, para firmarse un video diciendo, miren cómo me trataron como un dios, miren, porque yo soy un dios, ustedes lo saben, me trataron como un dios, y lo sube en su cuenta de Twitter. Y cuando yo se lo publico, su cuenta y su video, va corriendo y lo baja. Eso es un procurador, por Dios. Y después pretende que le crean. Hay que creerle porque soy yo. Vamos a la pausa, que queda más.